¿Sí? La pregunta número 6, mi amigo, dice pues de esta manera, mi amigo. Mire, mira, chequea, observa. La gráfica nos muestra a 12 palitos de fósforo, todos dice del mismo tamaño. Bueno, son condiciones. X es el número de palitos que se mueven de tal manera que queden 10 cuadrados. Ah, o sea, el número X va a representar en esta figura de acá el número el menor número de palitos que se van a mover. ¿Cuántos palitos tenemos que mover aquí de tal manera que queden 10 cuadrados? O sea, esa cantidad de palitos pues va a representar X. Es lo que nos están diciendo. Ya, profesor. Y es el menor número de palitos que se mueven de tal manera que queden 3 cuadrados, dice. Ay, ay, ay. Y Z es el menor número de palitos que se mueven para que formen 15 cuadrados. Hallar X más Y más Z. Bueno, puede ser una pregunta, ¿no? Uy, profesor, ¿qué voy a hacer acá? Está interesante, obvio, desde ya que sí, chicos, está interesante la pregunta, ¿no? Bien, mi amigo mío. A ver, vamos a ver, chicos. A ver, pero yo también quiero que pienses en casa, ¿no? Dime, a ver, primero hallamos al X. Hallando al X acá, mira. ¿Cuántos palitos debes mover aquí para que queden 10 cuadrados? Profe, ¿para que queden 10? ¿Cómo será, pues, para que queden 10, profesor? Eso está tranca, profe. Pero ahí va la creatividad, ¿no? A ver, la cámara me enfoca por acá, por favor. A ver, vamos a intentar la pregunta, ¿sí? Vamos a intentar la pregunta. Mira por acá. ¿Qué pasaría, mi amigo mío? Escuchen todos en casa, mira. A ver, acá hay 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados, pero nosotros queremos 10, ¿no? ¿Qué pasaría, mi amigo mío, si nosotros movemos este palito de acá? ¿Y qué pasaría si muevo este palito de acá? Profe, pero ¿a dónde lo muevo? Mírame. Mírame por acá. Cuida mi regla. ¿Qué pasaría? Mira. ¿Qué pasaría? Si lo movemos acá. Profe, pero sustente por qué, mira. ¿Recuerdas, chicos, que acá? Sí se nota, ¿no? Mira, todo esto, ¿sí? ¿Sí? Correcto, mira. A ver, 1, 2, 3, 4, había 5 cuadrados. Tú diga, ¿no? Cuando intersectan, hay 5 cuadrados. ¿Se entiende, no? Pero si yo tendría dos figuras iguales, serían 10. Por eso va la idea, mira acá. Esto y esto lo moví. Aquí está. ¿Se entiende, no? Ahora, entonces tu lógica te dice, mi amigo mío, profesor, chinito profesor, mueva también eso de acá. Ajá. Voy a mover eso de acá y esto de acá. ¿Cierto? ¿Dónde lo hay que mover? Ah, profesor, esto lo hay que mover chinito acá. Lo movemos. Lo movemos por acá. Lo movemos. Y ya está, ya, mi amigo mío. Lo movemos, mi amigo mío. Ahí está. Mira por acá. Acá lo moví. Ahora vamos a contar, mi amigo mío. Vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar, vamos a contar. Mira por acá. Mira, entonces los movía. Mira, contemos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 más 5, 10. ¿Cumple? Dime, ¿cumple o no? Claro, sí cumple. Por lo tanto, dime, ¿cuántos palitos he movido? 4. El valor de X, pues, mi amigo mío, vale 4 con toda seguridad. ¿Ve? Ya lo tenemos todo. Hasta ahí, profesor, te entendí. Ahora vamos a resolver el siguiente ítem, el ítem B. Dice, Y es el menor número de palitos, dice, que se mueven de tal manera que queden solamente 3 cuadrados. Ojo, queremos que solamente haya 3 cuadrados. ¡Uy! ¡Uy, profesor chinito! A ver qué voy a hacer acá. ¿Cómo hago para que queden 3 cuadrados? Ojo, para que quede 3 cuadrados, nomás dice, ¿no? Pero ojo, cuidado, profesor chinito, elimino esto y esto. No, acá no te piden eliminar. Acá te piden mover. Ah, chachalito, profesor. Pero fácil estaba, ¿no? Mira, yo eliminaba esto y esto, 1, 2, 3 cuadrados. Sí, pero no es eliminar, es mover. No debes desaparecer ningún palito. Piensa, cabecita, piensa. Vamos, te doy 30 segundos. ¿Qué harías? Piensa, cabecita, piensa. ¿Qué me hice, por favor? A ver. Profe, ¿dónde muevo? Pues, no, esta tranca, profesor, chinito. No, ya, mira. Me parece que ya la estoy viendo, ya, mira.
¿sí? Pero lo voy a hacer con un color azulito, ya, porque acá no me va a alcanzar espacio. Mil disculpas, mi amigo mío, mira. Chicos, a ver, ¿cómo te explico? Mira, a ver, mire, mire. Fíjate acá, acá sí te decía, mira. A ver, primer palito. Mira lo que voy a hacer, ¿ah? Espero que hasta abajo se note, ¿no? Sí se nota. Ya, mira. Tú solo mira lo que voy a hacer, mi amigo mío, mira. Me parece que sí. ¿O no? A ver. Sí. Profesor, ¿cómo? Lo que hice, hijo, es eliminar... No eliminar. Está mala palabra. Mover esto de acá y mover esto de acá. Estos dos lo moví acá y acá. Fíjate. Aquí y aquí. ¿Te ubicas, no? Estos dos de acá y desapareció. ¿Te ubicas? Correcto. Profe, bueno... Y este, profe, mira. Este de acá, mi amigo mío, este de acá, este palito de acá también lo moví. Pero lo moví aquí. ¿Se puede hacer eso? Claro. ¿Sí? Viste que no desaparecí ningún palito. Yo moví. Y formé uno, formé dos, formé tres cuadrados. ¿Es correcto? Sí. Entonces, mi amigo mío, acá puedo afirmar que el valor de X, pues vale 3. No, miento. Y vale 3, ¿no? Entonces ya tengo por acá casi la solución, ¿no? He movido 3 palitos, pues, para que se formen 3 cuadrados. Correcto. Vamos. Ay, casi me caigo. Vamos, chicos, a la siguiente, ¿no? Al ítem Z. Dice por acá, Z es el menor número de palitos que se mueven para... ¡Oh, profesor! Para que formen 15 cuadrados. Uy, profe, eso sí está tranca, ¿no? Para que se formen 15. ¿Qué harías? ¿Cómo harías, mi amigo mío, para que se formen 15? A ver, piensa, cabecita, piensa. A ver, queremos formar 15 cuadrados. Pucha, profe, ahí sí ya me mataste, profe. Ya me mataste con eso, ¿no? Pero no, chicos, tienes que ponerte, muchachos, a pensar. Vamos, piensa, a ver, vamos. Ya, mira, ya te ayudé con la X y la Y. Ahora te toca la Z. Vamos, 30 segundos, a ver, vamos. Piensa. Cabeza bien, carbúlala. Piénsala. ¿Qué será? ¿Será complicado? A ver, mira, ¿qué harías? Mira, mueve los palitos, vamos. A ver, chicos, mueve los palitos, pero mueve los palitos, muévelos. Chicos, tienes que moverlo. A ver, espero, muchachos, que estén practicando, por favor. A ver, vamos. Habla. ¿Qué sería, mi amigo? ¿Qué sería? ¿Será complicado? ¿Será difícil? ¿No, verdad? Ah, ya. ¿Sí? ¿Qué sería, chicos? ¿A dónde? ¿Qué, profesor? ¿Cómo? No puedo, profesor. Chinito, está tranca. Vamos, mueve. Mueve, mi amigo mío, mueve. 15. ¿Dónde habría 15 cuadrados? Uy, profesor, está tranca, ¿no? Piensa, ¿ya? ¿Alguien? ¿Sí? 15. Está similar a esta, mira. Profe, ¿cómo? Mira. A ver, te ayudo ya, mira. Ojalá que cumpla, mira. ¿Qué tal si movemos este cerillo de acá? Este cerillo de acá. A la vez, chicos, movemos esto de acá, mira. Pa. Y movemos esto de acá. Vamos a ver, ¿no? Algo saldrá, pues. Mira, hijo. ¿Qué pasa si lo colocamos de esta manera? Mira. Tú solo cáptame. Mira, lo llevamos, pues, a un lado, ¿no? Y formamos ahí. Mira, date cuenta. Date cuenta. Pensamiento lateral. Mira acá. Mi amigo, por acá. Por acá. Por acá. Por acá. Se ubica, ¿no? Mira, chicos. Si al mover... Miren, bueno, este chico sería, ¿no? Mira. Estos dos de acá... Paradito. Estos dos de acá en forma horizontal. ¿Cuántos cuadrados observas acá? Profesor, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No solo 9, ¿no? 10, 11, 12, 13. Chicos, sí, ¿no? Sí, 14, ¿no? Con el grande. Y mi amigo mío, con este chiquito, ¿qué sería? 15. ¿Sí? Mi amigo mío, espero que sí, ¿no? A ver, vamos. Hay efectivamente... 9, 10, 11, 12, 13, sí, 14 con el grande y con este sería 15. Sí cumplió, ni que, o no, a ver, cuenta bien.
Aquí incluso puedes aplicar la fórmula de los cuadrados, ojo, la fórmula de los cuadrados, ¿no? Sí, sería, chico, como son 3, ¿no? Ahí puede ser, mi amigo mío, solo mío. Hay fórmula de cuadrados, ¿no? 3 por 3 más 2 por 2 más 1 por 1, ¿no? Fórmula de cuadrados. Acá hay 9 más 4 serían 13 más 1 serían 14. ¿Ve? Acá efectivamente hay 14 cuadraditos. Excelente, ¿no? Más el 1 de acá habría pues 15. Ya está, mi amigo mío, el Z, pues mi amigo mío, ¿cuántos palitos moví? Ah, moví 4 palitos. ¿Ve, mi amigo mío? Ya casi lo estamos teniendo, mi amigo mío, por acá. Ya está, Z vale 4. ¿Pero qué nos están pidiendo, hijo mío? Hallar X más Y más Z. X vale 4 más 3 me da 7. 7 más 4 me da 11. Entonces, mi amigo mío, con toda seguridad, pues hijo mío, la respuesta va a ser 11. ¿Qué tal te pareció?